Cerca de 3.500 campesinos provenientes de más de 25 municipios del departamento del Cesar llegaron este viernes 15 de septiembre hasta el Coliseo Ciudadela de La Paz del municipio de Aguachica para manifestar su respaldo a la reforma agraria impulsada por el gobierno del cambio. Precisamente en este espacio, liderado por la Agencia Nacional de Tierras, la entidad hizo oficial la entrega de más de 180 hectáreas de tierras a familias campesinas de los municipios de Tamalameque, Agustín Codazzi, San Diego, Cerril y Valledupar, quienes a partir de este momento se convierten en dueños legítimos de sus predios. Lo que nos tiene por aquí es la motivación que motiva a todos los campesinos, el tema del acceso a la tierra, porque nosotros como campesinos no tenemos la tierra para trabajar. Las fincas de nuestro territorio son muy pequeñas para trabajar y hay veces pues se adquieren por medio de herencias y así la familia va creciendo, entonces nos quedamos totalmente sin tierra para trabajar. Líderes de diferentes organizaciones campesinas de todo el departamento tomaron la palabra para apoyar la reforma agraria. De esta forma, representantes de los 25 municipios del Cesar conformaron el Comité Regional de Reforma Agraria, el cual trabajará de la mano con distintas entidades del gobierno nacional para el desarrollo del campo. Nosotros, la Asociación Ascate, venimos con mucha ilusión grande, porque es un proceso que llevamos nosotros hace 9 años, y en 9 años, pues 8 años no me han respondido nada. Y nosotros con el presidente Petro, en 6 meses, mandamos el proyecto, mandamos la necesidad de nosotros que son. Nosotros conseguimos la finca, somos acá del Cesar, en el municipio de San Martín, pero como San Martín, por la parte ribereña, somos limítrofe a 10 minutos con Puerto Wilche. La finca está allá, es una finca de 1.300 hectáreas, una finca para 60 familias. Esta es una de las 24 asambleas populares y campesinas que se están desarrollando en regiones del país durante septiembre, como espacio de participación social y preparatorias de la movilización nacional campesina, programada para el 27 de septiembre, con concentraciones regionales en Sincelejo, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Popayán. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.